Jamoncito y la pingüina rosada fueron a ver a Luis. Pero espera. ¿Dónde vivía Luis? ¿Vivía en otro planeta? ¿En un iglú? ¿O en un carrito del helado? Es obvio. Vivía en un iglú. ¿Dónde estaba su iglú? Su iglú estaba en la selva tropical. Ya sé, te estás preguntando por qué vivía un pingüino verde en un iglú en la selva tropical. ¿Por qué normalmente solo los osos amarillos viven en iglús en la selva tropical? Pero Luis vivía en un iglú en la selva tropical porque necesitaba un lugar para su colección de sofás. Entonces, Jamoncito fue a visitar a Luis en su iglú en la selva tropical. Se me olvidó mencionar que la selva tropical en que estaba su iglú era azul. ¿Por qué iba Jamoncito a su iglú en la selva tropical azul? Oh, sí. A Jamoncito se le había olvidado la fiesta de Luis y Luis le había dado una oportunidad más de ser su amigo. Jamoncito solo tenía que conseguirle una pingüina que fuera rosada para ser su novia. Y Jamoncito fue a Chile. Allí encontró a una pingüina morada y la llevó al lago. La empujó en el agua. ¿Y la pingüina se murió en el lago? No, era buena para nadar. La pingüina se salió del agua y Jamoncito por fin tenía una pingüina rosada para llevar a presentársela a Luis. Así que Jamoncito la llevó a conocer a Luis y fueron al iglú de Luis en la selva tropical azul. Pero, ¿cómo llegaron al iglú de Luis en la selva tropical azul? ¿Llegaron en escoba de bruja? ¿Llegaron en un ovni? ¿O llegaron de otra manera? Decide, ¿cómo llegaron al iglú de Luis en la selva tropical azul?